Carlos Kenan es argentino, pero vive en Francia, es economista, vicepresidente del Instituto de las Américas. Carlos, gracias. Lo que uno se pregunta, porque relación Europa-América Latina suena grande. Si vos preguntás en América Latina a un dirigente político, a un economista, a un ciudadano más o menos informado, lo que te preguntan es, ¿vos sabés cuándo termina la crisis en Europa? Porque hay una percepción de que eso nos afecta. Claramente esa es la primera pregunta, digo. No es, porque antes era, ¿cómo nos ven en Europa? No, ahora sabes cuál es, ¿cuándo terminan con esto? Porque claro, sabemos que le vendemos. Exacto. Bueno, obviamente no es fácil establecer fechas, pero lo que sí es relativamente menos difícil es ver en qué estadio de la crisis está. Sí. Y que efectivamente parece que la luz al final del túnel todavía no se ve clara. ¿En qué estadio, en qué nivel de desarrollo de la crisis? Bueno, en una situación que yo, para ilustrarlo de alguna manera más gráficamente, diría, se evitó la muerte súbita por ataque cardíaco, pero hoy el cuerpo económico, social europeo está debilitado, uh-huh, está con anemia, algunos dirían con leucemia, sí, en fin, y se corre el riesgo de que languidezca, de que tenga justamente un largo periodo de debilitamiento y, por qué no, de cosas más graves, que ya tendrían que ver no solo con la economía, sino también con lo sociopolítico. ¿Por qué digo esto de que se evitó el ataque cardíaco? Porque después de muchas idas y venidas, después de que finalmente, cuando estalló abiertamente la crisis europea, que es en el primer semestre del 2010, cuando aparece a plena luz del día el problema de la incapacidad de pago de su deuda pública por parte de Grecia, hubo unas idas y venidas durante largos meses hasta el primer plan de rescate de Grecia, mayo del 2010, y luego se creyó calmada la situación, pero luego aparecieron los problemas de España, de Portugal, etc. Y se agravaron en 2011. Uh-huh. Y nuevamente se tardó en dar una respuesta, con todos los límites y todas las restricciones que hay en Europa desde el punto de vista de la gobernanza global, sí, y en particular del tratamiento de las crisis. Y concretamente, recién en septiembre del 2012 se produce lo que algunos llaman el efecto Draghi, es decir, que el Banco Central Europeo anuncia claramente que hará todo lo que esté a su alcance para evitar una crisis y el colapso del euro, que era lo que se temía en aquel momento. Es decir, ahora, te hago una pregunta. ¿Todo lo que esté a su alcance es bueno o es malo? ¿O fue bueno o fue malo? Bueno, ha sido bueno para evitar justamente este colapso, el colapso, sí, porque bien, se habilita la posibilidad de monetizar deudas, sí, etcétera. Pero ahora tenés una cifra en España de 28% de desocupados, por no hablar de los desocupados juveniles que ya superaron el 60%. Claro, por eso es justamente es más que insuficiente. O sea, algunos te dicen, cuando vos les decís eso, te dicen, bueno, pero si no hubiéramos frenado sería peor todavía. Yo no sé si eso es demostrable o no es demostrable. No es demostrable, pero sí es cierto de que hubiera sido peor. ¿Por qué? Porque, a ver, el riesgo que se corría en ese finales del 2011, primer semestre de 2012, cuando todo el mundo se preguntaba no solo lo de desempleo y demás, es que el euro va a seguir existiendo, es que no se va a derrumbar toda esa construcción, sí, europea. Pues el riesgo que existía era lo que yo llamo el riesgo de la triple crisis, es decir, que la crisis de la deuda soberana, que en sí misma no es una crisis europea, que es un despliegue de la crisis internacional que llega a Europa por diversas vías, sí, pero que en todo caso se transforma claramente a partir de 2010 en una crisis de desconfianza generalizada de los mercados frente a las deudas públicas elevadas de Grecia, de España, de Portugal, de Italia, que no es poca cosa en términos de peso relativo, que se transformara esa crisis de la deuda soberana en una triple crisis porque podía derivar en crisis bancaria, porque los principales acreedores de esos estados de Europa, sobre todo del sur, endeudados, son los grandes bancos internacionales, sobre todo europeos, y que en el marco de una crisis de la deuda soberana y bancaria se produjera una crisis monetaria, es decir, salida masiva de depósitos, que los hubo, pero de manera regular y demás, pero no una explosión de salida de depósitos, por ejemplo, de España, de Grecia mucho más, pero no es tan significativa desde el punto de vista sistémico, y que entonces, en un contexto de desconfianza generalizada, retiro de depósitos y demás, la crisis de la deuda soberana y la crisis bancaria se transforma en crisis monetaria, crisis del euro, y entonces allí, efectivamente, los efectos, por lo menos en el corto plazo, hubieran sido brutales, un poco como fue el efecto de corto plazo brutal de la salida de la convertibilidad en Argentina. Uh-huh. Ahora, al no producirse eso, por eso digo, estamos en un proceso más bien de debilitamiento del cuerpo europeo, porque la actitud del Banco Central Europeo, que no termina de ser una actitud de jugar plenamente el rol de prestamista en última instancia, que por ejemplo juega la Reserva Federal aquí, diciendo cuánto hay que poner en Estados Unidos. Es decir,
cuánto hay que inyectar en la economía, y bueno, estamos en el quantitative easing 3, ¿no? Ahora se discute si se va a seguir o no. Pero esa actitud de imperfecto prestamista en última instancia del Banco Central Europeo, de todas maneras, frenó la posibilidad del derrumbe. Pero siguen aplicándose las políticas de austeridad tradicionales en los países de Europa del Sur, en Francia, que es otro, con otra situación más intermedia, pero que uh-huh. también tiene problemas, y como consecuencia de ello, efectivamente, el peligro que se corre es que finalmente sea no solo injusto socialmente por la cantidad de desempleados que se genera, las desigualdades que implica, sino también ineficaz económicamente, porque la austeridad reduce los ingresos fiscales, reduce el crecimiento y los ingresos fiscales, y siempre se está corriendo detrás. Claro. Entonces puede que los resultados de consolidación fiscal, como se llama ya, que se lograron en el 2012, no se logren en el 2013, y entonces empieza esta cuestión de perdonar y hacer que, por ejemplo, como decidió se decidió recientemente, Francia y España puedan alcanzar o llegar al déficit de 3% del producto recién en 2015 y no ahora como se planteaba. Lo cual finalmente no termina de ser una solución porque sigue estando planteada. O sea, por lo que vos decís, nada es una solución, casi. Lo que, no, es decir, lo que ahora hay una discusión que es: se puede aflojar un poco la cuestión de la austeridad a condición de que hagan reformas estructurales del mercado de trabajo, sobre todo de mayor flexibilización. Eso tampoco necesariamente es una solución. Hay casos nacionales diferentes. Yo no sé si se puede comparar con Sudamérica. En Sudamérica eso se hizo. No funcionó. No, bueno, en Sudamérica hay muchos. Son contextos distintos, contexto distinto. Pero no funcionó. No, es decir. Se hizo en Argentina y en Brasil. Claro, y terminó mal en distintas maneras, mucho más brutalmente en Argentina. No porque, solo por eso, digo, pero claramente no funcionó, no alcanzó, digamos. Se vio que era más ideológico que real en un sentido. Claro, eso, ¿no? Claro. Lo que hay en Europa y que efectivamente se ha planteado mal de entrada por diversas razones, por convergencia de, diría yo, de intereses y de ideas. Que van en el sentido de esta ortodoxia de la austeridad y demás, lo que se planteó mal, me parece, de entrada es cuál es el mix consolidación fiscal, crecimiento que hay que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente cuando Grecia o España y demás tienen niveles de deuda pública sobre productos que crecen vertiginosamente o eran ya de entrada muy elevados, el caso de España no era tan elevado al comienzo, pero se aumentó fuertemente, Italia, Portugal, pues es indudable que algo hay que hacer para reducir el grado de endeudamiento público, pero esto no puede estar disociado de una perspectiva de crecimiento y, para ponerlo en términos claros, en lugar de decir hay que alcanzar el equilibrio fiscal en 2016 y en 2013 3% del producto, etc., quizá lo que habría que haber hecho de entrada es decir cómo queremos estar en el 2020-2022, cuál es la secuencia, cuál es la trayectoria que se sigue para que con un crecimiento que tenga un cierto nivel, pues vayamos progresivamente mejorando la situación fiscal. Y agregaría más, en algunos casos en particular, tiene que haber no solo un nuevo mix, digamos, objetivos fiscales, crecimiento, sino también una estrategia en el plano productivo. En el caso de Grecia, por ejemplo, haría falta justamente una dimensión, bueno, ¿cuál puede ser el aparato productivo viable de Grecia, en acuerdo con los griegos, por supuesto, en un país que efectivamente es muy difícil que uno piense crecimiento con la muy endeble estructura productiva que tiene, donde es el turismo y un poquito de oliva, lo que lamentablemente se produce allí. Entonces, ese es el enfoque que ha faltado. ¿Por qué digo que faltó como consecuencia de una conjunción de ideas y de intereses? Porque indudablemente, esto que hubiera implicado, por ejemplo, una dosificación diferente de las políticas de austeridad, un gran programa de infraestructuras europeos que intentó poner sobre la mesa Hollande y que no lo logró, ahora ha vuelto a la carga con mucho vigor en las últimas reuniones europeas. Ahora, Carlos, ¿quién fisura a Alemania? ¿Quién la fisura? No, digo, nadie quiere la debilidad de Alemania porque no le conviene a nadie, la debilidad económica de Alemania. Sí. Ahora, ¿quién fisura el poder político alemán? Bueno, eso el poder político más la ideología que corresponde a ese poder político actualmente. Claro, ahí estamos en el problema de esto que decíamos, intereses y ideas. Es decir, intereses porque por un lado están los intereses de los mercados financieros, de los grandes bancos acreedores, que obviamente cuanto antes cobren o estén en situación de evitar default, mejor es. Pero por otro lado también esto de las ideas y la convergencia de intereses y de opiniones políticos. Y el caso muy particular y fundamental de Alemania, que es que justamente
Yo creo que ahí hay allí el peso de la historia y las restricciones que plantea la política de corto plazo. Sí. El peso de la historia es que es un país en el que tiene mucha importancia la idea esta, que es una ecuación simple, simplista diría, de que déficit es igual a inflación e inflación es igual a Hitler. Es muy simplista porque en el medio hubo deflación, la crisis del 29-30 y demás, que fue mucho más complicado que eso, sí. Pero está arraigado. Y hubo una crisis política que también tenía su relativa autonomía en aquel momento. Absolutamente. Entonces, como todas las cosas, de la izquierda, digo, varias cosas juntas. ¿No? Varias cosas juntas. Sí. Pero lo cierto es que hay una visión un poco simplista que le tiene alergia a los déficits, que considera, y esto converge con el punto de vista dominante, desde el punto de vista del mundo financiero, que en una situación de polarización de excedentes y de déficit, que es lo que existe en Europa, es decir, sí, los del sur son deficitarios tanto desde el punto de vista de la deuda pública, con distintos grados, como de sus balanzas de pagos, respecto del norte, que es justamente Alemania sobre todo, excedentario, y otros países de nórdicos. En una situación de polarización de déficit y excedentes, está muy arraigada la idea en Alemania que los responsables, los culpables, son los deficitarios. Ajá. Y en realidad es mucho más complejo que eso, y tanto desde un punto de vista que defiende Stiglitz, basándose en sus trabajos anteriores de asimetrías de información y demás, sí, que es la idea de que los acreedores, muchas veces más que los deudores, saben cuál es la situación real y deben tener en cuenta entonces esto para la responsabilidad. Sí, sí, que hay una corresponsabilidad. La misma idea de Stiglitz que en la Argentina se aplica del gobierno de Néstor Kirchner. O la cuestión de, digamos, más keynesiana tradicional, digamos, que desde el punto de vista de un equilibrio global del sistema, justamente para que los excedentarios, los superavitarios, no sufran de un ajuste excesivo del deficitario y puedan seguir vendiendo, es bueno una cosa equilibrada y no llegar a ese punto de polarización de excedentes y de déficit. Lo cierto es que en Alemania está sumamente arraigada la idea de que son los deficitarios los que tienen que pagar, los que han, de alguna manera, exagerado, se han excedido, los que hicieron la fiesta. Casi moral. Los que hicieron la fiesta. Y deben ser castigados y deben ser un ejemplo, y ese castigo debe servir como ejemplo para los demás. Claro, pero en realidad esta corresponsabilidad se expresa. El problema es que hay una realidad, ¿no? De manera, claro, muy clara, en una expresión de Javier Solana, aquel que fue ministro de Hacienda de Felipe González. Sí, que fue incluso responsable después de la especie de representante para las relaciones exteriores, ah, sí, de la Comisión Europea, incluso tuvo altas responsabilidades en la OTAN, sí, dice que hubo, es cierto que hubo una fiesta y que efectivamente se excedieron tomando los del sur, pero que la bebida la pusieron los alemanes. Claro. Entonces, claro, es decir, una situación en la que los capitales fluían hacia el sur, en la que nadie miraba claramente que la convergencia nominal que podría haber a niveles de tasas de inflación no era total, y que sobre todo en el plano real no había una convergencia de productividades entre el sur y el norte de Europa. Entonces, Alemania tiene ese problema, digamos, esta cosa muy acentuada históricamente de alergia a los déficits, de cómo enfrentar la situación de polarización de déficit y excedentes, de que altos niveles, digamos, tiene altos niveles de aceptación en la opinión pública esta idea, 60, 70% de que deben pagar los que se excedieron tomando. Y además está la situación política inmediata, que es las elecciones que va a haber en septiembre, donde obviamente, visto este contexto nacional, si Angela Merkel planteara una posición muy diferente, por ahí perdería votos. Pero yo creo que tampoco esto, bueno, está arriba en las encuestas, tampoco esto cambiaría sustancialmente si son los socialdemócratas que ganan. Mm. Incluso uno de los escenarios es que se vuelva una gran coalición, sí, socialdemócratas y demócratas cristianos y conservadores. Entonces es muy difícil lidiar con esta situación en la que Alemania, aunque pierde también, los intereses de los que pierden parece que pesaran menos. Quiero decir, exportadores hacia el sur de Europa. Sí. Quizás pueda haber una luz o un poquito de cosa favorable en el sentido que los que pensaban que esos mercados del sur de Europa pueden ser reemplazados por los emergentes, se encuentren con que esos emergentes, empezando por China, en un contexto de debilitamiento global del crecimiento, no van a crecer a tasas fenomenales en los próximos años, al contrario, una gran preocupación hay sobre el crecimiento mundial y cómo se desacelera en Asia, empezando por China, cómo se desacelera incluso en América Latina. Entonces, eso quizás podría matizar un poco la cuestión. Si no, lo que me parece que deberíamos, así como analistas fríos y objetivos, es plantear la hipótesis de profundos sacudones sociopolíticos
justamente como consecuencia de esta situación de elevadísimas tasas de desempleo, de una creciente desigualdad y pobreza, ya hay síntomas de esto en Europa. Es decir, Grecia España. Es una situación tensa y permanentemente, bueno, donde incluso el panorama político se transformó bruscamente. Totalmente. En los últimos años. El caso de Italia está claro, con Grillo, que es un objeto político no muy claramente identificado y que ha complicado el tablero político enormemente, ya de un país difícilmente gobernable. Entonces hay un problema de gobernabilidad de Italia, que a pesar de Letta y de sus esfuerzos por tratar de reforzar el frente que plantea, bueno, un poco más por el lado del crecimiento, pero está planteado allí. Y la situación, para mi modo de ver, altamente preocupante de España, donde, no porque tengo una manía con lo de las triples crisis, pero me parece que también el peligro es que se articulen, diríamos, armoniosamente, tres crisis: la económico-social, ¿verdad? La crisis que no hace falta decir mucho, por dado los niveles de desempleo y demás que existe, que por ahora se atenúa por diversas razones, pero hay un movimiento crítico fuerte. Segundo, yo diría la crisis político, llamémosle institucional, es decir, el desprestigio de los políticos, no solo el desprestigio del actual primer presidente de gobierno, Rajoy y demás, sino también, digamos, la crisis de la oposición, que es un problema grave, digamos. Algunos decían, cuando hubo algunas elecciones regionales, se esperaba la crisis del partido oficialista y se advirtió que hay una crisis más grave, que es la crisis del PSOE. Claro. Por su responsabilidad. ¿Y la tercera cuál es, Carlos? Perdón, no terminé con esta política institucional, que es el rey y la institución monárquica, que está fuertemente, digamos, deteriorada, vamos a llamarlo así. Y la tercera, las crisis de las nacionalidades, la crisis de que todo esto era un conjunto de diversas naciones, bueno, aparentemente articuladas de manera armoniosa después de la transición, con un alto grado de autonomía y demás. Pero no, además se da una paradoja en esto, ¿no? Se soluciona el tema de la mayor intensidad violenta, que es el tema ETA. Sí, sí, sí. Pero solucionado eso, lo que aparecen son las crisis permanentes de las nacionalidades o las comunidades. Exacto, de las comunidades, entonces, y sobre todo Cataluña. Entonces, bueno, eso es una mezcla que podría, en ciertos contextos, digamos, ser explosiva. Entonces, hay que ver ahí, entonces, cómo evoluciona esto en el plano sociopolítico y si, finalmente, como ocurrió en parte en América Latina, finalmente estas políticas de ajuste, estas políticas de, digamos, de saneamiento post-crisis financieras, no terminan transformando el panorama político, y ahí va a haber una disyuntiva grande que se va a plantear, está planteando desde de entrada con la crisis europea, es que si las evoluciones sociopolíticas esta vez, que no tienen por qué ser necesariamente caóticas, ahí puede haber de todo, yo no soy politólogo para entrar en detalle sobre esto, pero yo creo que el prisma con el que tenemos que mirar esto, la guía para entender, es si van a ir en el sentido de más o de menos Europa. Uh-huh. Yo pienso que hay un peligro grande, y ahí entra mi subjetividad, lo veo como negativo, que vayan en el sentido de menos Europa, con proposiciones políticas e ideológicas regresivas, es decir, repliegue nacionalista, bueno. Junto con la emergencia de una nueva izquierda, en el caso de Grecia, también ha emergido o reemergido una derecha fascista virulenta. El caso de Grillo es sumamente difícil de interpretar en el caso de Italia. Entonces, en esas estamos en Europa, lamentablemente. Carlos, gracias. Carlos Kenan, economista, vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia, aquí en la televisión de Claxo.